Els comerços del carrer Nou de la Rambla s'han convertit per uns dies en anfitrions d'una exposició singular. Els aparadors d'una cinquantena de botigues es poden veure animals de gran format pintats al carbonet. Formen part de la mostra Ànima Animal. Yo estaba dibujando animales y pensé, me encantaría llenar la ciudad de animales. Y la ciudad es muy grande para llenarla de animales, pero una calle está bien como medida y pensé, ¿por qué no una calle? Y así fue como surgió y nació Street Gallery. La ubicació escollida és el carrer on viu l'artista, que amb aquesta iniciativa treu l'art de les galeries per apropar-lo als ciutadans. Porque las galerías son lugares maravillosos, pero realmente donde vivimos es en la calle y en la ciudad y en los comercios. Y mi interés está siempre en cómo vive la gente y cómo llevar el arte a esa gente. Ànima Animal és el resultat d'un any de feina, durant el qual l'artista ha treballat de manera individual cada obra amb el comerciant que l'exposa. Lo más importante era interactuar con las personas y ver cuál era el animal que a ellos les gustaba o el animal con el que se sentían identificados o aquel con el que convivían, ¿no? Y así surgieron las historias entre la gente y yo y el arte. Y así fue como empecé a hacer los animales en relación a cada uno de los comercios. En algunos casos también tiene que ver con una simbología de lo que allí venden y otras tienen que ver más con el propietario que tiene esa afinidad con el animal. Altres carrers de Barcelona ja s'han interessat pel concepte Street Gallery. De fet, la segona edició serà en un carrer del barri de Roquetes a finals d'any.